Las 9:37 minutos, es la temperatura en Buenos Aires, María, por favor. 18 grados 2, la máxima para hoy, 27 grados. Bueno, quiero dedicarle este espacio editorial a conversar un ratito con el autor de un informe que tuve el privilegio de recibir ayer. Mira. Ni bien fue dado a conocer, de manera privada, me imagino, que se llama Percepciones acerca de la coyuntura política, social y económica de la Argentina, cuyos autores son los integrantes de la firma Poliarquía, entre ellos nada menos que el señor Alejandro Katterberg, que está en línea en este momento con nosotros. Justo recibí la encuesta de los líderes de opinión y preguntaban, ¿cuál es el periodista que más respeta? ¿Cuál? Marcelo Longobardi. ¿En serio? Mira. ¿Vos votaste por Longobardi? Yo voté, pues sí. No, dice, vos podés poner el periodista que más respeta. Puse Marcelo Longobardi. Muy bien. Pero, muy bien. No gané. No ganaste, pero ese, yo te estoy voto cantado, Marcelo. Ah, gracias. Voy por voto cantado. Vamos, Marcelo, el año pasado compartí el podio con el señor Pañi. Mirá, mirá qué dupla. Y bueno, este año también. El año pasado yo lo había puesto a Pañi. Lo bajé a Pañi. ¿Eras el único que votaba, Willy? Que sí, sí, sí. Alejandro, buen día. Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, hola. Esperemos que no haya que impugnar el voto de Willy. No, voto cantado. El año pasado medio que gané esa encuesta, ¿no? Mirá. No la gané solo, la gané con el señor Pañi. Pero me vendría bien que lo bajen a Pañi. Veremos qué podemos hacer. Bueno, te agradezco tanto, Alejandro. Bueno, gracias por el informe que me enviaste ayer, última hora de la tarde, lo leí completo, y te pediría si nos puedes sintetizar el ambiente que hay en la política argentina, que está muy bien reflejado en el informe, en estos últimos días de transición entre hoy y el 10 de diciembre. A ver, Marcelo, para hacerlo directo al punto, el resultado que está en estos informes está basado en la última encuesta nacional que hicimos en noviembre. Muchas veces hablamos, nosotros en Poliarquía, hace más de 20 años ya hacemos una encuesta nacional los primeros 15 días de cada mes, y esta es la última encuesta de la gestión de Mauricio Macri y la primera encuesta después de la elección nacional. Y de la encuesta salen varios números, indicadores que marcan lo particular del momento político que vive la Argentina. Por un lado, un momento desde la percepción de la población de los más críticos que nosotros tenemos registros en cuanto a la situación económica. Todos los indicadores que nosotros medimos de percepción, ya sea cómo la gente evalúa la situación económica del país, la situación económica personal, si le alcanza bien o mal la plata para llegar a fin de mes, los indicadores que preguntamos de consumo y de propensión al consumo, toda una batería general de indicadores está en los últimos meses y hasta el final de la gestión de Macri en los peores niveles desde la salida del 2002-2003. Entonces, la verdad que desde la opinión pública se confirma el cierto fracaso que tuvo la gestión de Cambiemos en tanto y en cuanto mejorar las condiciones económicas y los indicadores económicos. Ahora, por otro lado, eso convive con un presidente que se va 40 puntos de aprobación, que subió en estas últimas semanas después de la derrota electoral y que coincide con la cantidad de votos que sacó. Entonces, hay ahí un cierto dilema o una cierta asimetría para entender cómo y por qué Macri se va con el nivel de votos con los que se fue, los que se está yendo, con un nivel de aprobación, digamos, bastante respetable, casi los 40 puntos, y con una cantidad de bancas en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la más grande desde que Cambiemos se conformó. O sea, Cambiemos nunca tuvo el número de bancas que va a tener ahora desde que empezó como coalición política. Sí. Y yo creo que eso se debe en parte, o en gran parte, por un lado a los reconocimientos que un sector de la sociedad tiene hacia algunas áreas de gestión del gobierno de Macri, infraestructura, transporte, obras públicas, relaciones internacionales, mejoras en la calidad institucional, digamos, me parece que hay una batería de sectores o de acciones que algunos sectores de la sociedad le reconocen, todo supeditado a la mala situación económica. Pero yo creo que la principal razón tiene que ver con el nivel de rechazo que genera el peronismo, pero en particular el kirchnerismo, en un amplio sector de la sociedad. Y entonces ese es el cuadro de situación con el que llega Fernández. Un contexto económico muy adverso y un sector muy amplio de la sociedad
que incluso a partir del contexto económico de los más adversos de los últimos 15 a 20 años, no estaba dispuesto a acompañar el regreso al peronismo. Sí, acá estoy leyendo la tabla de los políticos más valorados, de acuerdo a este informe. Vamos a tomar los cinco primeros. Es Alberto Fernández primero, segundo Macri, tercero Cristina Kirchner, cuarto Roberto Lavagna y quinto María Eugenia Vidal. O sea, no sé, con independencia del orden, vos fíjate que es la misma gente en diferente orden, ¿no? Sacando a Alberto, que por supuesto irrumpió de manera sorpresiva en la escena a partir de mayo, ¿no? Sí, sí, esa es una pregunta sobre cuáles son los dirigentes preferidos por la sociedad. Después tenemos las preguntas individuales de imagen. Alberto Fernández en estos meses se ha transformado en el dirigente de mejor imagen del país, con 49%. Un dato particular que yo creo que el equipo de comunicación de Alberto Fernández debe tener y debería prestar la atención es que Alberto Fernández no subió mucho después de ganar la elección. Típicamente cuando un candidato gana la elección, sí, sube 5 a 10 puntos. Le pasó a Macri, le pasó a Cristina Kirchner en las dos oportunidades, le pasó a Sergio Massa cuando ganó su elección de mitad de término, cuando era candidato a diputado, le pasó a De Narváez. Alberto Fernández, luego de haber ganado la elección presidencial, solo subió 3 puntos, y eso, como te dije recién, el equipo de comunicación de Fernández lo debería mirar con atención, porque Alberto Fernández necesita, en este tiempo que le queda hasta el 10 de diciembre y en sus primeras semanas de gobierno, para mí, en mi opinión personal, aumentar aún más el grado de consenso social y de apoyo social con que arranca. En general, la imagen más alta que los presidentes tienen durante su mandato es al principio de su mandato, el primer mes. A partir de ahí es administrar la caída. Entonces, hoy por hoy Fernández con 49% de imagen es un valor inferior a los 70% que tenía Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, o a los 65 puntos que tenía Mauricio Macri. Tiene tiempo, tiene la función el 10 de diciembre, tiene los primeros discursos que va a dar, tiene sus primeros paquetes de medidas. El presidente electo Fernández todavía está varios puntos por debajo de la imagen con la que arrancó los anteriores presidentes en Argentina. Estaba viendo también la tabla de los principales problemas que la opinión pública reconoce como los más relevantes, y obviamente figuran todos los primeros son económicos, ¿no? La inflación, muy especialmente, ¿no? El desempleo, la situación económica en general. Claro. Los problemas económicos, Marcelo, cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el problema que a usted en términos personales y familiares más lo afecta, que la gente puede decir una variedad de cosas, desde la inseguridad a temas sociales, a temas de infraestructura, a temas personales. Los temas económicos están en un récord histórico en nuestras series en poliarquía de 73%. O sea, hoy casi unánimemente, o el 73% de la sociedad, cuando le preguntamos qué es lo que le está afectando a usted, no al país, no a la Argentina, sino a usted y a su familia, qué es lo que le está más afectando, la gente habla de la economía. Y eso a su vez, Marcelo, le da una restricción más de todas las que tiene Fernández en cuanto a la capacidad para moverse hacia adelante. Estamos frente a un cuadro de situación social con una sociedad muy preocupada, muy cansada, y que va a no estar proclive o a no aceptar medidas que impliquen mayores esfuerzos y ajustes, ¿no? Entonces, en un lugar del informe lo pongo, Alberto Fernández va a asumir con tres conjuntos de restricciones muy importantes. Uno es todas las restricciones que le impone la realidad económica argentina, el tema de la deuda, la alta inflación, la baja nivel de actividad, las altas tasas de interés, digamos, todo lo que hablan ustedes todos los días con Willy, la economía le va a poner una serie de restricciones fuertísimas a Alberto Fernández, pero a su vez están todas las restricciones de la política argentina con las cuales Alberto Fernández va a tener que convivir, empezando por su relación con Cristina Kirchner, con el resto del peronismo, con los gobernadores, con lo limitado que tiene el número el peronismo para generar mayorías en el Congreso, con lo que hablamos recién, con el estado de la opinión pública y de la sociedad, y a la vez hay un tercer grupo de restricciones que tiene que ver con la política internacional, sobre todo con la relación con el FMI, con Brasil, con Estados Unidos, con el contexto que hay en Latinoamérica. Entonces la pregunta es si existe, cuando Alberto Fernández tenga que diseñar las políticas económicas que va a poner a partir del 10 de diciembre, algún conjunto de políticas económicas que satisfagan a todas estas restricciones, o si cuando uno mira todo esto estamos frente a un conjunto vacío, ¿no? Entonces,
Esas es las dudas que el equipo Fernández va a tener que empezar a responder a partir del 6 de diciembre con su gabinete y a partir del 10 de diciembre suma. Vos fíjate que es muy clarito esta definición, ¿no? Fernández tiene un cuadro económico bien complicado y dos grandes restricciones. La local, la política local, su relación con el kirchnerismo, etcétera, el equilibrio de poder, digamos, de su coalición, digamos, bastante heterogénea, y obviamente las dificultades que presenta el cuadro internacional, empezando por el Fondo Monetario, Trump y Brasil, ¿no? Es tan simple como eso. Y es un juego de frazadas cortas. Si se mueve para un lado, se genera conflicto con el otro círculo y hay que ver cómo se soluciona eso. Sí. Estaba mirando, Alejandro, por último, y esto me pareció muy interesante. En la tabla de problemas hay tres que están identificados, vamos a poner así, con doble dígito, ¿no? Los problemas económicos, la inflación y el desempleo. ¡Pum! Todo el resto no existe, o por lo menos existe un nivel mucho más bajo. Después viene la inseguridad, después viene la pobreza, que es el gran tema que está hoy en discusión en la vida política argentina, las tarifas, la salud, la educación, todo eso está muy, la falta de justicia, muy por debajo del tema de la inflación, ¿no? Sí. Acordate, Marcelo, que esa pregunta de la que hoy estamos hablando no hace referencia a cuál es el principal problema que la gente evalúa que el país tiene, sino cuál es el principal problema que lo afecta en su vida cotidiana y familiar. Entonces, cuando la gente piensa, como algunos dicen, en su metro cuadrado, en su círculo más cerrado, la economía le viene mucho más a la cabeza que cuando por ahí piensa a nivel nacional. Así todo, dicho esta aclaración, lo que decíamos antes, tanto cuando le preguntamos problema nacional como le preguntamos problema personal, las variables económicas están en un récord histórico. Ale, gracias por la información. Interesantísimo el trabajo. Lo hemos resumido, pero creo que está bastante claro. Saludo. Alejandro Cátaro con nosotros.